Cosa lo viene, que me importa es trabajar. Ahora, la cosa viene más grave. La señora Fabiola Morales ha dicho que le da hasta diciembre. ¿Por qué? Porque durante el primer año no la pueden revocar. Pero hay gente que está planteando su revocatoria para el próximo año. Mira, las revocatorias son parte de la historia de los alcaldes, creo. Yo espero que esa no sea el panorama. Se necesita el 50% de la votación popular, además, ¿no? Mira, yo creo que la señora Fabiola Morales y los demás debemos ponernos la camiseta de Lima. Yo me la he puesto desde el momento en que decidí ser candidata para regir esta ciudad y la tengo puesta las 24 horas del día. Entonces, si vamos a estar siguiendo con el conflicto, siguiendo con el enfrentamiento... Usted lo ha buscado porque le hizo un informe a Castañeda. Yo tenía que hacerlo, se lo dije al señor Castañeda. El señor Castañeda sabe que en una conversación privada, y yo te lo he contado a ti, y lo vuelvo a repetir para quienes no nos siguieron esa vez, yo le dije, entre otras cosas, en una conversación muy amable, cordial de su parte, invitada por él a conversar, cuando ya había recibido mis credenciales, le dije que yo iba a hacer lo que me había comprometido a hacer en la campaña. Yo cumplo mis compromisos. Sí, usted y ese compromiso fue hacer un informe al mes. E hice un informe cómo encontré Lima. Después de eso, a chambear en todos los compromisos. Hicimos el orden. ¿Qué pasó? El 13 de diciembre, todo el consejo, el señor Altuve, el señor Germán Aparicio, toda la bancada del PPC de Restauración y toda nuestra bancada decidió que había que hacer una comisión investigadora sobre Comunicore Relima que se ha presentado hoy día. Cinco meses después se presenta en el consejo el resultado de esta comisión que presidió la regidora Marisa Glave, que han hecho un informe muy consistente que aporta algunos nuevos elementos sobre todo el manejo financiero para pagar la deuda de Relima. Sí, eso es la parte novedosa. Esa es la parte novedosa que aporta. A mí me da recomendaciones muy importantes como administración. Claro, sobre lo que no se debe hacer, ¿no? Sobre qué no hacer, o sea, qué garantías de no repetición de problemas que hay, cómo trabajar de manera transparente, cómo hacer una lucha decidida contra la corrupción. Y lo demás es el Poder Judicial. Ahora, o sea, él no está estudiando contra el señor Castañeda. Está estudiando denunciarla penalmente, porque se ha abocado a una causa pendiente, además. Bueno. Mira, eso es un asunto de la señora. A mí no me quita ni el sueño. No, Castañeda. Me parece que, bueno, él es libre de hacer lo que quiera. Ese no es un tema mío en este momento. La que parte y reparte. Es mentira. Jamás. Es una mentira increíble. Más que no se metan con mis hijos. Eso no lo acepto. Yo nunca he puesto mi vida privada en el tapete. Aquí la que gobierna soy yo. Si tienen algo que decirme, me lo dicen a mí. Soledad Piqueras, mi hija, no trabaja conmigo, nunca ha trabajado, nunca ha tenido ni puesto honorífico, ni de primera hija, ni de segunda hija, ni de tercera. Nunca. Yo soy una mujer y no tengo entonces primer damo. Yo gobierno. Punto. No hay marido. Acabó. No hay nada. Ya. Que quede claro. Mi familia no se mete en mi trabajo. Lo que digan. Bueno, esto fue lo que dijo el embajador de Brasil de usted. ¿Lo ha escuchado? Ah, no lo escuché. Vamos a escucharlo, por favor. Un placer. Hay 20 ciudades, grandes ciudades en el mundo que tienen Cristo. Y el Cristo de Chorrillos es totalmente diferente del Cristo Corcovado. Las manos están en otra posición, el material es otro, en fin, las dimensiones otra. En Lisboa hay un Cristo. En 20 ciudades del mundo hay Cristo. Pero a ese respecto yo creo que es una cosa que más temprano o más tarde la población de Lima va a acostumbrarse con este Cristo y lo va a querer. Cristo. Es muy difícil quedar contra un Cristo. Es muy difícil. Sacarlo, ¿quién lo mueve? ¿Quién lo mueve? Es muy difícil. Y ahora, hay una cosa que yo lamento. Quiero decir, la declaración de la alcaldesa Susana Villarán, que cuando yo la visité por primera vez, yo llegué en la embajada y le dije a estos chicos, mira, esta es una de las personas más simpáticas que yo he conocido en toda mi vida. Hoy ya tengo, no sé, porque cuando ella dice que pongan este Cristo en la interoceánica, en una obvia alusión a Brasil, esto me parece un descortés.
Sí, la verdad. Sí, yo creo que ella también estaba pensando que fue descortés que no se le consultara, ¿no? Tal vez esas fueron algunas. También, ella tiene todo el derecho de celar. El tema es frente a Brasil, ¿no? ¿Cómo ha quedado su declaración? Ella es la responsable por la ciudad, ella tiene todo el derecho de eso. No le quito ese, por el amor de Dios, ¿quién soy yo? Pero tal vez escogió mal. Pudo ser más elegante. Pudo ser un poquito menos de corte. Pero va a ser lindo el Cristo. Vas a ver, todo el mundo tiene Cristo, hombre, por el amor de Dios. Muy bien, embajador. No lo había visto. Me contaron, lo leí además, estuvo en una portada, así que es imposible no verlo. Le he escrito una carta, a mí me sorprendió, me desconcertó que un diplomático de una escuela como de la Itamaraty. Imagínense. Que es como nuestro... Nada más nadie se lo preguntó. No, él lo sacó. Bueno, me causó mucha extrañeza. Le he escrito una carta como corresponde. Y molestia de que intervengan en asuntos de debates internos de un país, ¿no? Eso no se hace. Punto. No, ahora, hay una cosa más interesante, que es muy interesante en la diplomacia brasileña. Este es el regalo de una empresa privada. Sí. Y sin embargo, el embajador de Brasil es el embajador de la empresa privada. Sí, qué interesante. No, nada contra la empresa privada. No, tampoco, por cierto, pero... Me parece que es una empresa que tiene muchos negocios en el país y que le ha regalado este Cristo del Corcovado, que no es el Corcovado, pero bueno, que está puesto allí. Hay mucha gente que le parece muy bien. Yo no voy a hacer un problema sobre el Cristo, si les gusta... Macanudo. Pero lo cierto hay es que no otros se lo problemas consultó. Más importantes. Nunca se consultó. Dicen que se consultó con el señor Castañeda. Pero nosotros no encontramos en la transferencia ninguna relación y tampoco en la conversación que tuve. Él me dijo, mira, última hora el señor me dijo... No. Pero bueno, ya le escribí la carta al embajador de Brasil. Diciéndole que usted no es descortés. Diciéndole otras cosas, pero es una carta privada. Ah, no le puedo creer. Sí. Pero después la vamos a poder conocer algún día. No, después te cuento, pero...